aprender a hacer una bufandita cruzada, ideal para los chicos, para que no les estén colgando las partes de la bufanda, que les molesta, se tropiezan. Esto es ideal para que le queda ajustadita al cuello. Se puede hacer también para adultos, tendrías que hacerlo un poco más alto y nada más. Lleva muy poquito material, más o menos unos 60 gramos de acrílico semigordo. Lo podés hacer con acrílico de grosor medio, con semigordo, hasta con lana gorda también se podría hacer. Es muy fácil de hacer, así que si sos principiante, seguí viendo el video que lo vas a poder hacer sin problemas. Así que espero que les guste, que lo puedan hacer y las dejo con el video. Tejer esta bufanda que se traba sola, que es ideal para los chicos, para que no les cuelgue las colas de la bufanda y no se lo ajusta bien al cuellito. Yo voy a estar usando un acrílico de grosor medio, que es el mismo grosor del hilo de algodón 8/6. Lo voy a estar tejiendo con aguja 5 porque quiero que me quede flojito. Elegí un color así agua marina que me pareció precioso. Lo podés hacer con cualquier material. El asunto es que la tira inicial tiene que medir entre 85 y 90 centímetros de largo. Entonces, vos sabiendo que tenés que hacer una tira de 85 centímetros, podés usar lana finita, podés usar acrílico de 4/7, semigordo, lo que sea. Porque tu tira tiene que medir entre 85 y 90. Depende un poco de la edad del pequeño, de la criatura. Si es más chico la vas a hacer un poco más corta y si es un niño más grande o intermedio lo haces un poco más largo. Vamos a empezar con una tira de media vareta sin cadena de base, para lo cual hacemos el rulito para empezar. Vamos a hacer tres cadenas, tomamos lana, pinchamos en la primera, traemos para adelante y estiramos un poquito, sacamos uno, sacamos todo. Tomamos lana, pasamos por la primera, que nos queden dos hebritas arriba de la aguja. Estiramos, sacamos uno, sacamos todo. Y haciendo este movimiento, vamos a hacer una tira de, en mi caso la voy a hacer de 90 centímetros. Pero bueno, vos fíjate según de qué tamaño te hace falta. Les dejo si quieren el link al el video en el que les enseño cómo empezar sin cadena de base con cualquiera de los puntos, por si te querés poner creativa y querés empezar con otro que no sea media vareta. Que eso también puede ser. Siempre estira un poquito porque eso te garantiza el éxito de esta forma de comenzar. Me encanta este color. Bueno, y seguimos tejiendo así hasta tener el largo deseado. Si la querés hacer para adulto, la podés hacer un poco más larga, pero no mucho, ¿eh? No hace falta que sea más de un metro. Porque como va enganchada una parte con la otra, no tiene el largo de una bufanda real, que es de 1,5 m a 2 m. Ya con 1 m estamos bien. Ahí va quedando nuestra media vareta sin cadena de base. Una vez que terminamos nuestra tira de media vareta canalé, vamos a hacer, no, de media vareta canalé no, de media vareta sin cadena de base, ahora sí vamos a hacer media vareta canalé. Para lo cual empezamos todas las vueltas con una cadena de altura sueltita, una sola, tomamos lana y pinchamos solo en la hebra de atrás. Normalmente pincharíamos acá, pero ahí estamos agarrando las dos hebras, tenemos que agarrar solo la de atrás. Vamos a tejer toda la vuelta en media vareta canalé, agarrando solo la hebra de atrás, empezando siempre con una cadena de altura y haciendo la última vuelta, la última media vareta de la vuelta sueltita. Eso hace que los extremos, tanto los comienzos como los finales, no queden duros. Y hace una sola cadena de altura porque cuando hacemos dos, queda un agujero en el inicio de la vuelta, porque dos cadenas es mucho. Hay que hacer una sola cadena, pero sueltita, no como en el medio punto, que hacemos una cadena de altura, pero normal. Cuando hacemos media vareta, la cadena la hacemos suelta. Así nos va quedando el canalé. Vamos a tejer estas vueltas de media vareta en canalé
un punto por punto, sin aumentos ni disminuciones, controlando que los costados nos queden derechitos y así flexibles, porque estamos haciendo la cadena de altura flojita y la última media vareta sueltita. Vamos a tejer para arriba, más o menos, entre 9 y 10 centímetros. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Si tu bufandita va a ser para una criatura, con 10 centímetros como tiene este, ya estamos bien. 10 centímetros de alto, cortamos, tiramos para arriba y escondemos la hebra en aguja de coser lana, que la vamos a enhebrar así. Cerramos el puntito así. Si le haces una cadenita para cerrar el punto, le agregas un punto de más que queda con relieve. Y así queda perfecto. Y ahora simplemente escondemos la hebra. Hay que esconder esta y la del inicio del trabajo. Si estás haciendo la bufanda para un adulto, entonces en vez de 10 le podés poner 12 o 14. No mucho más porque queda muy ancha y no queda tan buena. Lo que tenemos que hacer ahora es cruzarla y calcular hasta dónde va a ser la costura. La costura tiene que tener exactamente el ancho de nuestra bufanda. Así que si tiene 10 centímetros nuestra bufanda, la especie de bolsillito este que le vamos a hacer también va a tener 10 centímetros. Y vamos a coser esto por acá para que la bufanda pase. Así que ahí lo vamos a coser ahí prolijamente con aguja de coser lana y el mismo hilado. Mi bufanda tiene 10 centímetros. Yo lo voy a coser a los 11 centímetros para que pase y quede justito. Porque si le pones exactamente el mismo tamaño, ahí tiene 12. Si le pones exactamente el mismo tamaño, se frunce cuando lo pasas. La idea es que quede justito. Ahí está. Entonces, le ponemos un clip de tejido para que no se mueva. Y otro clip del otro lado. Y ahora simplemente lo vamos a coser. Cosemos por acá. Paso la bufanda ahí. Al marcar en 11 centímetros, queda perfecto. Vamos cosiendo con mucho cuidado y amor, sin apretar demasiado para que no se frunza, porque nuestro tejido es un tanto elastizado. Entonces agarramos una hebrita de cada lado, entonces la costura va quedando prolijita y disimulada. Seguimos así hasta que completamos todo este pedacito. Cuando llegamos al extremo, le hacemos una puntadita así, hacemos un nudito y escondemos la hebra como cuando escondemos los inicios y finales de nuestro tejido, para que después no se salga esa colita. Y ahí cortamos. Ahí nos quedó nuestra bufanda terminada. Esto se usa así. Este es el derecho, esto es lo que va a ir para afuera. Y pasamos la bufandita por acá. Lo acomodamos. Y bufanda terminada y lista para usar. ¿Qué les pareció? Espero que les guste, que lo puedan hacer. ¿Vieron que es muy fácil? Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal que es gratuito y me ayuda un montón. Y nos vemos muy prontito en un próximo video.